Llegó hasta Babahoyo, en la provincia de Los Ríos, donde fue recibido con honores por efectivos policiales. ¡Un policía nunca se rinde! ¡Más fuerte que nunca, señor presidente! Su primera actividad fue justamente aquí, en la unidad de vigilancia comunitaria del cantón, donde el presidente lideró la mesa técnica de seguridad y se revisó el avance del Plan Fénix en esa provincia. Nosotros volveremos a darle tranquilidad a cada uno de sus ciudadanos. Nosotros volveremos a darle paz, no solo a esta provincia, sino a todo el país. Posterior a esto, el jefe de Estado también se reunió con autoridades de gobiernos autónomos descentralizados del litoral ecuatoriano para medir las afectaciones del temporal invernal, que según estimaciones podría afectar a provincias como Manabí, Guayas y Los Ríos. Esto además de la presencia del evento El Niño. El prefecto de Los Ríos señaló que actualmente se encuentran 80 zonas declaradas en emergencia, de las cuales 40 están intervenidas. Valencia, Quinsaloma, Ventanas, Urdaneta, Montalvo, Babahoyo, que son los más cercanos a la cordillera de los Andes. Y en los otros sectores, porque el crecimiento del río Babahoyo o el río Daule, también hay muchísimos problemas. Como tercer punto, el jefe de Estado fue testigo de la firma de convenio entre el MIES y 89 alcaldes de Los Ríos y Bolívar. El evento se efectuó en el auditorio de la Universidad Técnica de Babahoyo, en el cual Noboa defendió sus medidas de seguridad, asegurando que su gobierno se ha tenido voluntad política para llevar a cabo acciones contundentes. Las declaraciones se dieron al cumplirse un mes de los atentados perpetrados por bandas terroristas.